¿Qué vas a hacer? Correr. ¿Deporte? Tengo que olvidarme de la chela, hermano. Y el deporte puede ayudar. Deja de mirarme así. No vamos a volver. No. Ya, ya. A ver, mira. ¿Qué vas a hacer? Ya, sacamos una. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dime qué carta es. Si no adivinas, no vamos mañana. Pero si dices qué carta es, me acompañas. Está bien. Reina de corazones. ¡Tú! ¿Qué? No puede ser. Ay, dame. Ay, ¿qué? Ay, que fue una coincidencia. Lo dije así por decir. Dije reina de corazones porque, bueno. No, no, no. Eres la reina de mi corazón. Sí, claro. Por eso. A ver, otra vez. Ya, otra vez. Pero, a ver. A ver. Esta vez piensa bien. Bueno. Ya. 8 de tréboles. No. 8 de espadas. ¡Oh! Ay, no, ay, no. Me casé con un amuleto. Mira. Ay, ¿en serio? Mi amor, ay, mi amor, no. Mi amor. No, no. Ya. Tranquilízate. Sí, sí, sí. Tienes que cumplir tu promesa. Está bien. Vamos a volver mañana, pero solo una hora. Que quede claro. ¿Conoce a este señor? Claro, es el titular. ¡Les estoy diciendo hace rato! Disculpe, no fue nuestra intención. ¿Qué ha pasado? Unos vecinos lo vieron sospechoso y se asustaron. ¡Te confundieron con un ladrón! ¡Claro! Como no soy pituco, piensan que soy choro, ¿no? O sea, una persona de mi condición no puede hacer deporte en un barrio ficho, ¿no? Así no es, ¿ah? Perdón, así no es, ¿ah? Perdón, señor, perdón. ¿Haciendo deporte tú? Así es, don Gil, para despejar la mente. ¿Y tienes sed? ¿Cómo me va a preguntar eso, don Gila? O sea, de doña Nelly lo podía esperar, pero ¿de usted? O sea, ¿en qué momento se volvió tan cruel? ¿Cómo me va a preguntar si tengo sed? ¿Qué cosa he dicho? ¿Damos una vuelta? No, qué flojera. Mejor hay que quedarnos acá y conversemos un rato. Buena idea. Oye, Pepe, ¿hace cuántos años que nos conocemos, ah? 35 años. 35 añazos. Todo lo que hemos vivido, hermano. ¿Cuántas historias? ¿Cuántas, no? Tantos temas de qué hablar. ¡Miles! Podríamos llenar un libro con todas nuestras vivencias. ¿Un libro? Yo creo que mínimo tres. Tienes razón. ¿Tienes sed? Ya, pues, compadre, no fastidies. No, 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 no te estoy hablando de chela, compadre. Te estoy hablando de agua. Apúrate, que no es café, compadre. Oye, hermano, me ha gustado esta manera de tomar agua. A ver, sírveme más, sírveme más. Oye, Pepe, ¿te acuerdas cuando nos zampamos al quinceañero de Nena Bravo? ¡Ah, esa fue buena, compadre! Todos eternos y nosotros con chori polo. Y fuimos el alma de la fiesta. Y después nos enteramos que no era su quinceañero. Sí, cumplía como 30 años la condenada.
¿Te acuerdas cuando te metí al cine a ver Porky's? ¡Claro! ¡Mi película favorita de la pubertad! ¡Piwi! ¡Piwi! ¡La Miss Lassie! Para ser alguien en la vida. Me falta practicar con los inyectables. ¿Qué hago? Escúchame, la cara de Cuchi cuando la encontramos con su enamorada caminando por la calle de las pizzas, ¿ah? Y era la hermana menor del Carelengua. Sí, y Carelengua se transformó y dijo, ¿qué hace con mi hermanita? Ganó una broncaza, compadre. Claro, volaban sillas por todos lados. Y nosotros, aprovechando el alboroto, nos robamos una pizza familiar. Sí, más rica la pizza. Oye, compadre, ahora que me acuerdo, tú también estuviste con la hermana de Carelengua, ¿no? Claro, después de que la terminaste. Oye, Pepe, ¿te has dado cuenta que no importa lo que estemos tomando mientras estemos juntos? Me quitaste las palabras de la boca, compadre. Nos podrá faltar la chela, nos podrá faltar mil cosas. Lo que no puede faltar somos nosotros. Quiero, compadre. ¿Cómo me veo? Muy bien, mami. Y tú también estás hermosa. A ver, criatura de Dios. Tere, ¿me prestas al Junior? ¿Cómo que te lo presto? Y que mi criatura fuera una cosa. Tienes razón, perdóname, me expresé mal. ¿Me das permiso para llevarlo a Junior a pasear? ¿Quieres que Junior y tú paseen? Di que sí, di que sí. ¿Ya ves? El mocoso quiere. Un momento. No le digas mocoso a mi hijo. Mi hijo no es ningún moco. Ya está. ¿Me dejas ir con el tío Tito? Ya está bien. Pero por favor me lo cuidas y no salgan del barrio, ¿eh? Así será. ¡Vamos, campeón! ¿Cómo quién dices? Como Yoda y Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Los conozco. Ah, no sabes, sobrino, te falta, ¿eh? Mira, Luke Skywalker es un Jedi, o sea, un guerrero del lado luminoso de la fuerza. Y yo ahora necesito ser como él, o sea, necesito dominar mi fuerza de voluntad con ayuda del maestro Yoda. Ah, por lo que mi mami me dijo que ya no toma cerveza. Sí, sí, algo así. Pero me está yendo muy bien, ¿eh? Bueno, andando, menos chelas y más horas con mi sobrino favorito. ¿Cómo has estado, mi amor? Mi tío Tito dijo que soy sabio como Yoda. No, es Yoda. ¿Te acuerdas quién era Yoda? Un viejito verde y orejón que habla al revés y parece copiado de Mandalorian. No, es al revés. Él es el original y en The Mandalorian lo... Bueno, en fin, la nueva generación. ¡Ay, mi amor, eres un campeón! ¡Chito divino! Gracias por cuidarlo, Tito. Está bien. ¿Vamos a la bodega, Junior? ¡Sí! Vamos. ¡Vamos, Junior! ¡Ven! ¡Don Gil! Por favor, una botella de agua. Ya, pues, Don Gil, ya, pues no sé si uno tratando de mejorar, usted que no colabora. Ya fue. Lo lamento. Aquí está. Gracias. ¿Y tú qué quieres, campeón? ¡Un helado! ¿Puedo, mami? Sí, mi amor. A ver, aquí lo traigo. Ay, mira, aquí. Ya. Aquí está. ¿Y tú quieres algo? ¿No? Estoy generoso, ¿eh? Te puedo convidar un chupete. Esta fiesta yo no me la pierdo.